Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer unas papitas bien sabrosas, ideales de acompañamiento para las fiestas de fin de año o inclusive para cualquier ocasión. Quédense conmigo y les enseño qué fácil y rápido es hacerlas. Necesitamos papitas de cambray. Yo estoy usando 700 gramos y ya las tengo bien lavadas. Algunas papas están más grandes que otras. Ahorita les enseño cuánto tiempo tardan en cocerse cada una de ellas. También vamos a necesitar sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. Agregamos las papitas en agua fría. Añadimos la sal y prendemos la lumbre a fuego alto. Una vez que el agua da un hervor, bajamos a fuego medio bajo y cubrimos. Han transcurrido 15 minutos y las papas pequeñas ya están listas. Y esto lo sabemos porque entra y sale fácilmente un cuchillo. Las retiramos. De 3 a 5 minutos después, las papas grandes ya también están listas. Y ahora que ya tenemos las papas cocidas, las cortamos a la mitad. Y a mí me gusta cocer las papas enteras y cortarlas después porque de esta manera no se deshacen cuando las freímos. Y las vamos a preparar con 3 cucharadas de mantequilla, un poco de aceite de oliva y para darles más sabor, una cucharada de cebolla rallada y un diente de ajo prensado. Además de un chile jalapeño, sin semillas y picado finamente. La idea no es que pique, pero el sabor y aroma del jalapeño llevan a estas papitas a otro nivel de sabor. Las vamos a sazonar con sal o caldo de pollo en polvo, pimienta, una pizca de orégano y finalmente las vamos a aromatizar con unas hojas de cilantro picado. Ahora sí, vámonos de regreso a la estufa. En un sartén caliente y a lumbre media, añadimos un chorrito de aceite de oliva. Derretimos 2 cucharadas de mantequilla. Agregamos las papas. Sazonamos con sal o caldo de pollo en polvo. Pimienta recién molida. Y las vamos a mover constantemente a lumbre media para que se doren por todos lados. ...15 minutos después aproximadamente, las movemos a la orilla del sartén. Agregamos el resto de la mantequilla, un chorrito de aceite de oliva y freímos la cebolla rallada con el ajo prensado, el chile jalapeño picado, la pizca de orégano y los vamos a mover constantemente por un par de minutos. Finalmente, los incorporamos con las papas, bajamos a lumbre media-baja para que no se queme la cebolla y seguimos cocinando las papitas. 5 a 7 minutos después, cuando la cebolla ya se cocinó y soltó todo su sabor, incorporamos el cilantro picado. Y unos minutos después, estas papitas ya están listas y huelen riquísimo. ¿A poco no se antojan? ¿Y estás listo? ¿Vamos a terminar? Perdón, es que estaba tomando la foto. Oye, ¿están vivas todavía las papitas? Sí, pero no por mucho tiempo tienen vida limitada. Ya las traigo en la mira. ¿Quieres una? No, ahorita. Muchas gracias por haber estado con nosotros todo este año. Feliz Navidad y bendiciones para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes todo este año. Mil bendiciones para ustedes y feliz Navidad. Buenísima.
me los llevo yo. No, espera.